¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Showroom TV. Tenemos una nueva cita, esta vez con uno de los DJs valencianos más consagrados un poquito de la escena, por así decirlo. ¿Dónde pincha este tío? Este tío pincha en los mejores festivales de España. Este tío pincha en los mejores clubes de España. Se mueve internacionalmente estando en sitios como Reino Unido, estando en sitios como en Egipto, compartiendo cabina con gente como Clapton, con gente como Matthew Plex, Charlotte the White. Estamos hablando de un artista, el cual vais a ver el día 20 en The Room, es la cabeza de cartel de la próxima fiesta, y el ideólogo de una de las fiestas más importantes del país del género, como es, son las fiestas de Cigur, porque hoy tenemos con nosotros al señor Fran Hernández. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas, encantado de tenerte aquí en Showroom TV. Igualmente, muy bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? A la marcheta, de lunes, se podría decir. A la marcheta. Este seguramente lo subiremos mañana martes y hoy es lunes, para que la gente lo sepa, y el viernes es la fiesta en la que Fran Hernández va a estar reventando de room. Eso es así. Por primera vez, creo que es la primera vez que toco allí en Cuenca. Sí. En lo que es la zona de Cuenca. Albacete, más, sí. ¿No? En Albacete sí que toqué en After Viñedos un par de años. Hostia. Cundera, está tío, muy bien. En lo de Viña Rock, pero tengo ganas de ir sí, para allá. Sí, lo que es verdad. El Aftermath. Nada, la gente por aquí está con ganas. Últimamente está el género pegando muchísimo. Insomnia la tiene siempre llena, The Room la tiene siempre llena. Y gente muy, muy fiel que se lo pasa bastante, bastante bien. Lo vas a ver, lo vas a ver. El ambiente que hay da... Eso he visto. El ambiente que hay es muy familiar, la verdad. Me ha dado por cotillar un poco, tanto las redes de la sala como un poco lo que se está moviendo por allí. Veo que la gente sabe pasárselo bien allí. La gente sabe cosas. Sabe pasárselo bien. Y Fran, me gusta siempre empezar un poquito el tema de las entrevistas, porque las subimos previas a lo que es la fiesta como tal, para que la gente conozca al artista que viene a la sala de The Room, o si viene Insomnia, o más o menos a quien yo le voy a hacer los reportajes en esas fiestas. Entonces siempre me gusta preguntar un poco cómo empiezas en esto de la música, porque si no me equivoco, tendrás 30, 31 años, más o menos, y llevarás 15, 20 años, más o menos. A ver, realmente a nivel profesional, eso es muy relativo, a nivel profesional llevo... O sea, ya esta pregunta va más enfocada en cómo empiezas en la música. Empecé, yo creo que con 12 años o así, ya empecé a trastear con el ordenador. Con programas de ordenador, tenía un ordenador viejo de mi padre y empecé a trastear. Siempre me llama muchísimo la atención la música, mi hermano tiene 5 años más que yo y él pues... Y cuando yo tenía 10, ya tenía 15, ya escuchaba sus sesiones de Ponaeri, de Masía, de no sé qué, que era un poco lo que se llevaba. No tiene nada que ver con el género que yo toco, pero sí que es cierto que hay cierta influencia por ahí, muchas veces a nivel de ritmos o de edits que hago muchas veces, que tienen algo de instrumentales o de sonidos de esa música. Entonces a mí siempre me ha llamado bastante la atención todo el tema de la música y a raíz de escuchar las cintas de mi hermano, los discos y demás, pues empecé un poco a trastear con un ordenador que teníamos allí en casa y al poco tiempo creo que me cogí ya los platos, ¿no? Unos Denon, unos DNS-1000 y a los 13 años yo creo que ya estaba trasteando en la habitación tocando también con un vinilo antiguo, intentaba cuadrarlo con los Denon estos, que para aquella época estaba bastante bien, pero mezclaba de todo. No era como ahora, que más o menos llevo una línea musical y valía todo. Empezaste sin un género en concreto. No, todo. Claro, ahí te gustaba la música y lo mezclabas y cogías una comercial y cogías una que te había descargado de Emule o de Ares, cuando no conocía ni Beatport ni conocía nada de eso, o sea, lo que iba descargando lo iba mezclando y con CDs que teníamos por casa iba haciendo cosas. Hostia, es que Beatport ya estaba en aquella época. Hace muchos años lleva Beatport ya sonando, ¿eh? O sea, a la hora de comprar música... Yo no sé si en esa época, cuando yo empecé, yo no sé si existía Beatport. Yo ni lo conocía. Creo que es que teníamos... Yo ahí tenía internet de milagro. O sea, era de este que cuando cogías el teléfono sonaba Nino. Poca gente tenía internet en aquella época, también te lo digo, ¿eh? Por eso te digo que yo tenía y era el internet ese que te ponías a descargar una canción que te gustaba, te ibas a cenar, volvías y te ponía la barra de descarga y ponía 60% parada y dices, ostras. O sea, como que las canciones te llegaban como si fuese un paquete de Amazon, ¿sabes? Totalmente. De un día para otro. Entonces, creo que Beatport no existía. Yo iba descargando cosas y me ponía a pinchar y a funcionar. Entonces, sí que por así decirlo, así empezaste un poco con la influencia de lo que es tu hermano, de esos sonidos como tal. Ya te fuiste un poco más afianzando a que te compraste los platos, fuiste funcionando tal. Y el salto, por así decirlo,
Porque estábamos hablando de qué es profesional y qué no es profesional. Siempre me ha gustado a mí definir la manera profesional en la que te pagan por ello. Ya. Yeah. Sea poco, sea mucho, puedas vivir de ello o no, pero sí que considero un artista profesional cuando ya ha cobrado por ello, ¿no? Es una manera un poco de establecer la línea. O sea, ¿dónde tú te metes en una de las primeras cabinas de la zona valenciana, por así decirlo? En una de a los 14 años. A los 14 años. A los 14 años en Spook. Hostia. En una sesión, sí, sí. En la sala de arriba de Spook, encima de una caja de Schweppes. Porque no llegaba a la cabina. Hostia, con 14 años meterte a Spook, o sea, imagino que eran fiestas de las que se hacían antes más enfocadas a adolescencia o... Era un evento que se llamaba Ultra Music y eran tres salas con DJs de Valencia, ¿vale? Digamos que en la sala de arriba éramos como DJs nobles o sí, que estábamos empezando. Decirlo. Por ejemplo, esa noche tocamos Edu Invernon y yo. Y te hablo, joder, yo tenía hace 15 años. Hace 15 años de eso. O sea, yo me acuerdo de Edu iba con el pelo largo y tal, y estuvimos hablando previamente, no nos conocíamos de nada, él no tenía, obviamente, la trayectoria que tiene ahora, yo no había hecho nada tampoco, o sea, era la primera vez, él sí que había tocado en más sitios porque él es mayor que yo, pero coincidimos así, o sea, toqué yo y tocó él. Éramos como 5 DJs en esa sala, luego en la sala de abajo, en la principal, había otro cartel que eran los DJs más sonados de Valencia en aquel entonces, residentes de Barraca y cosas así. Y luego creo que había una tercera sala, que es la sala interior de la parte de abajo de Spook, donde había otro rollo. Pero yo toqué en la parte de arriba. A mí me llevó mi madre, me esperó en el parking, mis amigos fueron con las motos, me vieron tocar y bajé. Y me pagaron en esa sesión, realmente. Llevaba muy poco tiempo. Entré por un chico que yo conocía que trabajaba allí y me recomendó. Dijo, Fran, lo hace guay y tal. No había, en aquel entonces no había ni un flyer con nuestros nombres, ni siquiera. Sí, o sea, era los flyers antes... pequeñitos... Totalmente, pero es que antes a lo mejor se anunciaba lo que es al DJ tocho como tal, pero lo que vendía no era el artista, era más la sala como tal. Eso sí que tal cual, tal cual. Eso sí que mira, diseño digital, yo creo que pudo estar colgado a lo mejor en Fotolog o 20, si alguien le dio bombo a esa fiesta de manera digital. Y yo recuerdo que lo tenía impreso y era un flyer donde ponía Ultra Music Festival hecho con Paint, o sea, súper, súper tal, o sea, no eran los diseños de ahora. Sí, la fecha en súper grande y la sala en súper grande. Ahí la gente iba por las salas, no iba por los DJs de Valencia. Los DJs de Valencia eran como el verdadero reclamo, los residentes de Puzzle, los residentes de Spook, los residentes de Barraca. La gente iba por ver a los DJs residentes. Y nosotros éramos pues unos que estaban en la parte de arriba. 2006. Pues se hace 15 años. 14, 15 años ahora de eso. Hostia. ¿Echa cuenta? 2005, hostia, no pillaste mala época tampoco. Sí que quizás fue la evolución en la que ya a los 5 años bajó un poquito el rollo más electrónico, por así decirlo. Bueno, pero es que en Valencia siempre está bien. En Valencia la electrónica es la cuna, tío. Pero sí, desde luego que sí, en algún sitio es la cuna, es Valencia. Pero después de eso vino un batacazo fuerte. Fue el golpe duro. Para la electrónica de nuestra índole, más o menos, obviamente. Pues entró un electro latino, entró un rollo así comercial y demás, que era más enfocado al veraneo y a otro tipo de salas, y ahí hubo un parón grande. O sea, yo ya te digo, la primera vez que toqué fue a los 2 años de estar pinchando en casa, o a los año y medio de estar pinchando en casa, por un contacto que dijo vente ahí a tocar y me pagaron. Es raro que la primera vez que pinches en un sitio te paguen. Es triste, pero es así, macho. Sí, es raro, raro. Era otro momento. Desde luego. Y ahora más. En ese momento, pues, yo igual fue por la persona que me consiguió a mí esa oportunidad, que él respondió y dijo, Fran, tal. Obviamente no fue una cantidad elevada, pero que yo, vamos, que hubiese ido, incluso... Promotores actuales, hay que pagarle a los chavales. Hay que pagarle a los chavales, porque quizás al chaval que no le pagaste en su día, ahora es Fran Hernández. Hay que pagarle a los chavales. No, la verdad es que esa fecha la recuerdo muy bien. La recuerdo muy, muy bien. Me lo pasé súper bien. Vinieron todos mis amigos. Claro, era tu primera fecha. Todos tus amigos ahí delante. Algunos no pudieron entrar porque eran menores. Claro, claro. Hostia, un poquito 14 más años. Mayores. Hostia. Claro. Y ya de ahí te enfocas un poquito más en el género.
Y ya la evolución, pinchando a Reino Unido, Egipto, Mare Nostrum, festivales tochos como Medusa también en España, en un montón de clubs. Por así decirlo, es una evolución gradual que 15 años de trayectoria está de puta madre. Sí, está muy bien. Sí que es cierto que hubo un pequeño parón por la escena musical en Valencia. Digamos que habían pocos clubs, Barraca abría con cierta regularidad, pero ellos tenían su equipo de residentes y demás. Entonces sí que hubo unos años en los que me centré más en estar formándome en el estudio, ir haciendo cosas, porque a nivel de fechas no había demasiado. En Valencia al menos no había demasiado. No fue una línea ascendente desde el principio. Digamos que hubieron varias fechas, sí. Hubo algo de movimiento y luego las salas de Valencia empezaron a apostar por Mía y otro tipo de salas, empezaron a apostar por un estilo un poco más comercial y no se podía, no había hueco, y era muy joven, no tenía contactos, no había hecho nada de eso. Realmente nadie iba a llamar a Fran, porque Fran no suponía absolutamente nada. Había mucha gente más preparada y mucha gente con más trayectoria, que si había tres salas de electrónica en Valencia, obviamente iban a contar con ellos. Entonces ahí fue cuando empecé a invertir un poco en mí, en mi formación y demás, y me mantuve un poco al margen de la escena, pero sabiendo que en algún momento iba a volver, en el momento que yo viese que era el momento de retomar esto. ¿Y dónde das el salto? Porque siempre es interesante ahí. ¿Dónde tú como artista ves que puedes llegar a vivir de ello o ya empiezas a vivir de ello como tal? Yo creo que Ciur, en ese caso. Ciur, ¿no? Fue con la creación de Ciur como tal, que ahora hablaremos de ello, de lo que es, sí. Ciur como concepto, como fiesta y demás. Pero fue, por así decirlo, que se creó Ciur, es una de tus fiestas, tu buque, y ahí fue donde empezaste como promotor, por así decirlo, a funcionar como tal. Así es. En ese caso, yo entré como DJ residente. Esto surgió de una idea de dos amigos, en mi caso. En mi caso fue porque quería atraer a Valencia un estilo musical dentro de la electrónica que nadie estaba trayendo. Desde mi punto de vista, no estaba trayendo a nadie. Entonces empezamos, nada, fue una fiesta muy pequeña de unas 120 personas o sí, la primera vez en un pub muy privado que había en Valencia y tal. Y lo hicimos para traer un poco ese estilo. Estuvimos haciendo fiestas de tech house más grubero y demás. Empezamos a ganar algo de afluencia y a raíz de ahí pues pudimos empezar a traer artistas que nadie traía a Valencia porque no eran, como yo digo, caballos ganadores, no eran ese Loco Dice, Capriati y tal, que todo el mundo quiere ver, eran artistas que estaban sacando buena música, que solo los DJs y productores conocíamos, pero que me hacía ilusión traer o contactar con ellos. Entonces, la otra parte de Ciur, en este caso, era José, era quien se encargaba un poco de llevar toda esa gestión, pero yo era quien contactaba con los artistas, hablaba de artista. Sí, está claro. Y eso fue, yo creo, que lo que hizo que todo se profesionalizase un poco más. Tener una regularidad, poder afianzar un sonido que se relacione con la marca, tener siempre una fecha en Valencia, donde yo en Valencia solo tocaba con Ciur, luego con Medusa también, pero en Valencia solo tocaba con Ciur. En diferentes clubs, pero siempre bajo Ciur. Pero siempre Ciur, sí. Entonces, o sea, Ciur lo montabais en salas a razón de la afluencia, por así decirlo, en unas, en otras. Por ejemplo, yo exacto. En la 3 hay muchas fiestas que tú puedes alquilar la sala como tal y hacer tu fiesta. Me recuerda mucho, por ejemplo, a lo de Grove Street que hacía QWERTY y esta gente, que es... Exacto, sí. Desarrollo. Sí, ahí. Ellos eran, creo que el sábado o el jueves y nosotros éramos... O nosotros éramos un viernes al mes y ellos eran otro. Pues sí, y yo creo que en ese aspecto Ciur fue lo que hizo que todo se asentase un poco. Y el poder sentirme también realizado en el sentido de poder traer artistas que quizás la gente no conocía en ese momento, pero que a mí me encantaban y yo ponía toda su música. Entonces eso yo creo que fue el punto diferenciador, por así decirlo. Pero no sabría decirte, no ha habido ningún punto, ni ningún punto de inflexión, ni un pistoletazo de salida que haya hecho que todo cambie drásticamente. No lo ha habido. Ha sido trabajar, y cuando te das cuenta hay un día que echas la vista atrás y dices, ostras, estoy mejor que el año pasado. Sí, ¿no? Es solo eso, y te ves ahora estamos en mayo del año pasado, obviamente ahora estamos mejor, porque el mayo del año pasado y de anterior estábamos bastante mal. Estamos bastante mal. Pero es eso, simplemente es, estás trabajando con ilusión, obviamente al principio las cosas no salían, había mucho una marca nueva con todas las salas y todas las promotoras fuertes que habían en Valencia y toda la competencia que había,
sin recursos económicos, sin trayectoria, sí, sin bagaje. Tirabas de lo que podías y muchas de las fiestas, claro, claro. Porque a mí me ha pasado, yo organizo varias como promotora muy pequeña y acabas la fiesta y dices, vale, voy a pagarle a los DJs, a los camareros, a los tal. Sí. Hostia, si he puesto de mis ahorros 500 euros, ¿qué ha pasado? Eso pasa. Sí, dice, eso pasa, me lo he pasado. Me lo he pasado súper bien, ha estado genial, qué ambiente. Y cuando te pones, si quieres que todas las cosas salgan bien, te pones y dices, ostras, pero un mes trabajando y tal, pero te da ilusión. Se recuerda con mucho cariño y es muy bonito. Tú como artista, que haces de promotor, porque me había pasado de traer a DJs que son referentes para mí, o por así decirlo, que yo me gustan mucho, y poder compartir con ellos cabina en mi fiesta que yo he organizado. Exacto. Y pagarle tú a tu DJ que pone su música. Ya, eso es súper bonito. Ya te digo que a nivel negocio no era ninguno, a nivel de realización era todo. O sea, puesto que no teníamos quizás los recursos que tienen otras marcas, nosotros nos encargábamos de absolutamente todo. Yo iba a recoger con mi coche a los artistas al aeropuerto y era un artista que yo estaba pinchando su música hace un mes que decía, ostras, ojalá algún día lo conozca. Y se estaba montando conmigo en el coche y estaba llevándomelo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias a dar una vuelta o a enseñarle la albufera de Valencia, sí, ¿sabes? Lo que es por allí. O sea, esas cosas, eso no tiene precio y eso... Eso no tiene precio. Fran, perdón. Fran, se te ha quedado... No, con... ¿ves? Buah. Un segundo. Ahora. Perdona. Me llamo mi madre. Un segundo. Sofi, ¿puedes llamar a mi madre que me está llamando? Tranqui, perdonar, esto corto, pero... esto corto y monto, no te preocupes. No, no, y si no ponlo, o sea, es que mi madre me llama mucho, hablo mucho con ella. Eso está es bien. Una parte muy importante de todo lo que estamos hablando, o sea, es la que ha estado siempre a mi lado, desde llevándome a la primera actuación hasta verme noche sin dormir y preguntarme qué tal ha ido, o sea, por eso me está llamando, se ve que quiere entrar también en la entrevista. Ojo, un día voy a hacer una sección de hablando con las madres de DJs, te lo juro que eso tiene que ser oro. Pues yo ahora me voy a... Es que nos vamos ahora al cumpleaños sorpresa de mi hermano y supongo que mi madre me estará llamando para cuadrar eso. Pero vamos, que si luego cuando estemos ahí te llamo y hablas un rato con ella, ella está encantada. Ella me ha acompañado alguna vez a tocar incluso. Tu madre siempre ha estado, por así decirlo, desde un primer... Bueno, sí, me has dicho que con 14 años te llevó a pinchar una sala. O sea, que imagino que ese apoyo siempre lo has tenido como tal. Siempre ha sido... Mi madre ha sido... El motor que te ha movido a la hora de... Sí, nunca... Sí. Nunca ha dudado, siempre ha estado a mi lado y cuando peor estaban las cosas, que han sido en muchos momentos, si no por la pandemia, porque eres muy joven, porque en un sitio no cumplen con lo que te habían prometido a nivel de sala, bueno, ya te lo puedes imaginar. Sí. Ella siempre, 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 siempre ha estado. Mucha gente me ha dicho, ¿estás seguro, tío? Ahí llegan muy pocos, ¿estás seguro? Esto es muy complicado, hay mucha competencia. Hay mucha... Y mi madre siempre, 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 siempre ha estado. Siempre, la verdad. Eso siempre es muy importante. Es lo más importante. Es lo más importante. Y estabas hablando de la pandemia porque hablábamos del parón, por ejemplo, musical que hubo en Valencia en aquellos años. Pero a ti la pandemia como promotor, como DJ, como artista, o sea, te tuvo que afectar. Hay gente que esto jodía, ¿eh? Hay gente que le ha dolido mucho lo que es la pandemia de estar parada. Y pues yo gente no... que vive de la fiesta y nos quitaron la fiesta un año y medio. Exacto, exacto. Sí, y lo peor de todo, la incertidumbre de no saber cuánto te la quitan. Porque a ti cogen y te dicen, en un año y medio todo volverá a estar bien, tú vas tachando días del calendario, cada vez quedan menos días para que esto esté bien. Pero el tema era, en Valencia hubo un momento, cuando peor estaba todo, hubo un momento que dijeron que no se podían poner ni DJs ni música, aunque estuviesen sentados, era... a foros de... O sea, increíble. Había cosas muy incongruentes, tío. Yo creo que Valencia y Barcelona, la noche de Valencia y Barcelona, hostia, cómo jodieron, ¿lo has dicho? O sea... No. Jodieron. Es que había cosas incongruentes porque, que, como estábamos hablando, puedes estar sentado, pero no puede haber un DJ. Pero ¿qué pasa porque hay un DJ? ¿Qué más da que la música suene en Spotify o que suene un DJ? Sí, eran cosas machas. Salieron, era como que nos tenían manía o algo, no sé por qué, pero salieron y dijeron ni música ni DJs. Y lo dijeron tal cual. O sea, primero dijeron que no podía estar tocando música en directo. Y luego dijeron que sí que podía sonar música, pero que DJs no. Y luego creo que al final era ni música ni DJs. Pero era todo nuevo, era todo raro, era imposible. O sea, de hecho, en Medusa Beach Club hemos estado tocando 2 años, el verano pasado y el anterior, con gente sentada en mesas delante. Y en el momento que uno se levantaba, como es normal, verano, ha bebido, subidón, se levantaba, iba al seguridad y lo sentaba. Eso pasaba en muchas salas de... ¿Tú crees que se echó mucho la culpa de la pandemia a lo que son fiestas como tal? Sí, o sea, muchísimo. O sea, se,
se martirizó tanto lo que es la noche, lo que es el ocio nocturno o lo que es el ocio musical, pero brutal. Todo. O sea, sí, éramos, se criminalizó. Le pegó un palo brutal, brutal. No me gusta esa palabra, pero se criminalizó. No. Se criminalizó al ocio. Dijeron. ¿Por qué? Porque no entiendo. Quizás porque la mayoría de personas que salen hablando en los medios o de votantes o no sé, son personas que quizás no están en la edad de salir y a todos decían, ha habido un rebrote. Es que claro, es que esa discoteca abrió y todo el mundo en la discoteca. El metro no era problema, el bus no era el problema. Sí, el transporte es más necesario, vale. Pero es que la gente se olvidaba, mucha gente, incluso gente cercana a mí, a la que yo aprecio mucho, se olvidaba de que hay personas que vivimos de esto. Entonces decían, pero es que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Es que la fiesta no es prioritaria. Y yo decía, la fiesta no es prioritaria, pero es que yo me dedico a la fiesta. Y comer yo sí que es prioritario, porque tú, que eres funcionario, por ejemplo, o eres maestro, o lo que eres, pues, o sea, perfecto. Perfecto. Perfecto, pero a que tú también tienes gastos y tienes que comer y tienes que tal. Entonces, En el ocio nocturno como tal hay una industria generada que vive muchas familias, vive mucha gente de esto. Muchísima gente. Se pensaba que eran los DJs y que los DJs estamos como David Guetta o como Avicii o como tal. Y no eran así las cosas. Están los DJs, están los hijos de los DJs, está el light jockey, los camareros, el seguridad. La seguridad. Todo. Ahí había mucho. Ahí había muchísimo y los gastos seguían llegando, pero los ingresos no llegaban. Fue, volviendo a la pregunta que me has hecho, fue un momento súper duro. Yo nunca me han diagnosticado ansiedad porque no he ido, pero yo creo que en esa época perfectamente tuve ansiedad en el momento que pasó todo. Sí que encima tuve justo cuando empezó todo, tuve la pérdida de un familiar muy, muy, muy cercano y como que se juntó todo. Fue una locura para mí, desastroso, y intenté no pronunciarme en redes respecto a las normas que estaban poniendo y demás, porque nunca ha sido eran así. Eran abusivas, eso era, fue brutal. Yo me acuerdo de ver en redes DJs que ponían esto está pasando en Valencia, esto no, o sea, es que era brutal, era una locura, ¿eh? Podías irte de fiesta a Madrid increíblemente, o sea, pegarte la fiesta de tu vida. En Valencia no, decían que las carreteras estaban cortadas, pero cogías un AVE y te ibas a Madrid. Y mucha gente lo hacía, como es normal. Entonces no solucionamos nada. O decían que se iba a poder abrir en Nochebuena y Nochevieja, y de repente Nochevieja cancelan con dos horas de antelación y tú 24 creo. Exacto. A mí me ofrecieron hacer el día 1 en una sala de aquí de Valencia. ¿El día 1 de este año o del anterior? No me acuerdo, creo que fue del año pasado. Del 2020 al 2021, ¿vale? Día 1 de enero del 2021, como una post-party de Nochevieja, sí, y tal. Un año. Me ofrecieron que sí, que se va a poder. Y yo dije, yo no me atrevo, porque quiero cenar en Nochevieja tranquilo, porque sé que voy a estar con mi familia y va a haber algún cambio. Efectivamente, el día de Nochevieja dicen que ni 31 ni 1. ¿Y qué haces? Te pones a devolver entradas y te sientas mal. Nada, una locura. Nada, no sé si mucho que perder y poco que ganar. Está claro. Pero bueno, ya ha pasado. Ahora sí, podemos decir que tal, ya ha mejorado todo. Y por ejemplo, esto siempre me gusta también decirlo, que es... hemos hablado de parón de la música de Valencia, hemos hablado de pandemia, de también bajón, estamos hablando de cosas malas, pero... todo tiene algo bueno y todo ha ido resurgiendo. ¿Tú estás ahora mismo en el... ¿te sientes, por así decirlo, o a día de hoy, en el momento más afortunado de tu carrera? O sea, ¿estás ahora en tu mejor momento, por así decirlo? En el que tú, yo pienso que sí. ¿Como artista te sientes más realizado? Yo pienso que sí. Y pienso que también está siendo una época cómoda, entre comillas, porque venimos de estar en una situación tan insostenible que ahora, yo siempre he valorado todo, pero creo que ahora lo valoras más. Sí. O sea, creo que el hecho de pensar que puede ser que nunca volviese a la normalidad, que esto se alargue años, se ha hecho eterno, la verdad, ha sido un año y medio, pero ha parecido, bueno, parece una nueva vida. Y todos decíamos, qué raro cuando todos volvamos a estar bailando, qué raro cuando estemos sin mascarillas. Nos ha durado dos horas el ver dos a la horas. Gente bailando. Nos hemos acostumbrado, pero la primera media hora de entrar. Hemos hecho así y nos hemos acostumbrado. Como dicen, que a lo malo es difícil acostumbrarse, pero a lo bueno es muy fácil. Y ahora es un momento que te has vuelto a reencontrar con promotores, con amigos, que hacía un montón que no veías, que solo hablabas con ellos de esto y cada vez que hablabas en pandemia era para algo malo. Muy apenados y estar muy mal. Entonces el hecho de haber vuelto tan fuerte todo, porque ha vuelto muy fuerte, ha sido de la noche a la mañana, ya se puede, empieza a llamar a este, al otro, vamos a abrir.
Entonces eso ha hecho que haya sido muy bonito, que se valore mucho y yo pienso que sí que ahora estoy en un buen momento. Creo que voy a estar dentro de poco, relativamente poco, en un momento mejor porque estoy trabajando en muchas cosas que todavía no han salido y ahora estoy como recogiendo un poco todo lo que en pandemia se generó. Todo lo que se generó. Por decirlo así. Pero yo creo que ahora viene una época bonita y una época divertida, vamos. La verdad, y tengo muchísimas ganas. Ha vuelto con muchísima fuerza el ocio nocturno, o sea, está ahora mismo hay fiestas, hasta levantas una piedra y hay una promotora nueva que está haciendo una fiesta en esa sala, Si es imposible conseguir ahora mismo, a corto plazo reservar una sala, alquilar una sala para una fiesta que quieres hacer un sábado, te digo aquí en la zona de Albacete Cuenca, no me quiero imaginar en Valencia. Imposible. O sea, es imposible. Imposible, todas las salas tienen su programación, tienen su afluencia de público, nadie te va a decir, vale, pues ven tú y hazla. No, ahora está el tema, se ha desatado todo y en Ibiza también se va a ver muchísimo este verano. Claro, es que Ibiza el verano pasado estuvo también cerrado, o sea, Ibiza ha estado verano cerrado. Dos veranos cerrados. Una locura, Ibiza va a ser una locura. Ya ha sido ya. Los opening han hecho como prácticamente como el doble de aforo que hacían anteriormente. Han sido ya, ¿no? Los opening de Ibiza son en mayo, a principios. Hace dos semanas empezaron. Hostia. Bueno, va a hacer dos semanas. Este fin de semana va a hacer dos semanas. Una locura. Allí ahora ya, incluso el lunes, martes, miércoles, ya hay público y hay fiesta. Hay fiesta sin parar, sí. O sea, la isla en ese aspecto también. ¿Estás en Ibiza en alguna fecha de este año? Este año voy a estar en una sala en Ibiza. Seguro. Voy a tener dos fechas en Ibiza, pero no lo puedo decir todavía porque no han salido y prefiero. No sé, para esas cosas soy un poco. Por si las moscas, sí. No supersticioso, pero. Exacto. No me salía la palabra. Decirlo. No soy supersticioso, pero no. Prefiero no decirlo porque esto luego se va a quedar grabado. Y, pues al final, en vez de dos, fue una y fue en otro sitio. Pues, ¿qué voy a hacer si el promotor al final le ha cambiado de idea? Eso no es culpa no es culpa del artista. Hay planes en verano en Alicante, en Almería. En Valencia, obviamente, en Ibiza, en las Canarias también. Hostia. En Cullera con Medusa. Y en Santander. En Barcelona también, otra vez. Porque voy este domingo. Entonces, sí, hay bastantes cosas. Hostia, se ve un veranito. Gracias a Dios. Sí. Un veranito. Tengo que tomar el sol. Y estamos hablando de cosas que van a salir previamente las que estás trabajando, ya podemos entrar un poquito en materia. Sí que es cierto que esta es la parte que, al por así decirlo, al consumidor normal le aburre un poco más, que es hablar de producción musical. Porque siempre, no sé qué pasa, me pongo a hablar con un artista de qué temas nuevos vas a sacar o qué tienes algo preparado, un EP, un tal, un álbum, tal. Y no sé por qué acabamos hablando del Silent One, de por qué hacemos un sidechain aquí y la gente sale loca y dice, ¿de qué estáis hablando? Entonces, vamos a hacerlo más llevadero para la gente y es, básicamente, y plana la pregunta es, ¿temas nuevos? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, porque si no tendríamos que hacer como una parte 2 de esto, que es un tutorial, ¿no? ¡Te mueres! Introducción a la música electrónica. Tutorial 2. Introducción. ¿Cómo crear una base con Groove? Entonces, yo creo que tampoco no es el momento. ¿Qué me habías preguntado, perdón? Nuevos temas. Nuevos temas. Nuevos temas que puedan salir a nombre o colaboraciones como tal. Llevo 2 años sin publicar. No. ¿Dos años? Sí. 2 años sin publicar nada porque estoy trabajando en el sello de Ciur. Creo que la marca necesita un sello para que se cierre el círculo artista, promotora de eventos, que la gente ya relaciona ese sonido. Mucha gente dice: es que es rollo Ciur, es que este artista es de Ciur, es que este artista solo viene en Ciur. Y entonces, todo lo que tengo ahora mismo hecho y que estoy haciendo es para publicarlo en Ciu. No quiero tener que pasar por ningún filtro de un sello que igual me dé un poco más de exposición, pero no quiero tener que hacer el rollo del sello. Quiero que si me apetece hacer una canción de 7 minutos con una línea tranquila y darle un poco de funky o lo que sea, poder publicarla en Ciur, porque forma parte del rollo de Ciur, que es comprende bastantes estilos y bastante. Sí, no es solo tech house o tech house grubero o house, también metemos muchísimos sonidos o muchísimos artistas que van a entrar ahora en las siguientes temporadas que están con un rollo que está ahora en línea ascendente, lo que comúnmente se llama más rumaneo, que están tocando artistas como Arapu, Fabe y cosas así. Entonces, quiero poder plasmar mis ideas, lo que me gusta hacer
y el sonido de Ciur como tal, el sonido que comprende la fiesta desde las 12 de la mañana hasta las 7 y media, puede plasmarlo en un sello. Entonces, todo lo que va a salir a partir de ahora va a salir en el sello de Ciur. Tanto referencias mías como referencias de artistas que han venido a tocar a la marca. El sello de Ciur como tal ya está, me refiero, abierto, por así decirlo, de ya hay temas como Ciur. O sea, todo el trabajo que está llevando es la creación del sello de Ciur, que vaya en conjunto con la marca como tal. Recopilando un poco también, imagino que no solo serás tú como artista, sino que estás trabajando con más gente que están mandando cosas para el sello. Exacto. Imagino, ¿no? Exacto. Artistas que son referencias o que van a venir. Exacto. Son artistas que me envían a mí promos desde hace tiempo y las toco y la gente reacciona brutal. Artistas, muchos anónimos totalmente, que quizás algunos no han tenido siquiera una fecha, no han podido tocar delante de gente. Sí. Gente de Francia, gente de Holanda, gente de Reino Unido, que me envía música a SoundCloud. Buenas, Fran, sería un placer, ¿qué tal? Y yo lo escucho y digo, esto es una bomba. Y le digo, ¿te parece? Y digo, ¿te parece qué tal? Oh, para Ciur, perfecto, tal. Me lo envían y ya eso se queda ahí. Te hablo de esto, es un trabajo que se lleva haciendo aproximadamente 3 meses con un montón de muestras de canciones que van a salir en Ciur de artistas anónimos y luego para darle un poco más de visibilidad al sello con artistas que son de la marca, que si han venido a Valencia han venido con la marca y artistas que la gente relaciona directamente con la marca. Con Ciur. Sí. Claro. ¿Tenemos fecha de salida próxima, por así decirlo? ¿Nos vamos a esperar a pasar verano? No. Mediados de junio es mi idea. Quiero, hay una serie de referencias que las veo muy bien para el verano. De hecho, una en el nombre tiene la palabra verano incluida y creo que puede ser un buen momento. Siempre el verano es como te hace recordar ciertas canciones en ciertos momentos. Hay muchos festivales, muchos DJs tocan esa música, se hacen un vídeo y también eso le da exposición al sello, al productor y en este caso a la canción. Entonces creo que verano es un buen momento. Verano es un buen momento para la música, porque exacto. Tú ten en cuenta, la gente en verano está de vacaciones, está que se ha ido, yo qué sé, se ha ido una semana de vacaciones, un fin de semana a Medusa, no sé qué, y van a recordar ese momento de que se lo pasaron tan bien y esa música cuando le suenen, por ejemplo, de aquí a un año va a ser como, ¡guau! ¿Te acuerdas cuando estábamos en Medusa y sonaba esto? O sea, exacto. Es eso, es muy buen momento, me gusta mucho a mí verano para el tema de música también, ¿eh? Y que para hacer una promo list, cuando nunca ha salido el sello, es algo que la gente no sabe realmente, esto lo estoy diciendo ahora, lo sabe mi círculo. Pero mucha gente dice, ¿por qué Ciur lleva 5 a 6 años de trayectoria y todavía no tiene un sello o tal? Pues si Fran está en la música, si Fran está publicando. Sí, sí. Entonces, en el momento que salga, que salgan una referencia mensual o dos en verano, cuando hay tanto festival, cuando la promo se están enviando ya, los DJs la van a tocar en festivales grandes, ya contenido está. Y eso al sello. Eso al sello le va a dar. Sí, ya hay canciones que hay artistas que la están tocando. De un par de temas míos ya los están tocando por ahí. En la mayoría de junio. Ciur, ¿cómo se va a llamar? Ciur como tal, Ciur Record, Ciur. Vamos con todo. El nombre, sí, el nombre del sello en sí va a ser Ciur, pero luego sí será Ciur Record, todo el tema de redes sociales y demás. Pero sí, será Ciur. Será la Z. De Ciur. Me gusta mucho el logo, ¿eh? Cuando monté yo el vídeo del vídeo promo, dije, está chulo, ¿eh? Tiene su tirón. Sí, y ya un poco para acabar, hemos hablado de todo, creo que ha quedado una entrevista muy muy completa, la verdad. Y ya es lo que la gente va a esperar, porque principalmente este vídeo sí que es cierto que lo van a ver personas que van a ir a la fiesta el día 20. Y es, ¿qué nos vas a traer el día 20? El día 20 cuando pinches a las 3 y media, 4, 5, no lo sé, porque siempre me tiro el rollo con los horarios y luego Iván Nojo me va a reventar porque... No sé a qué hora toco, la verdad, pero supongo que tocaré. Y es, ¿qué nos trae la gente? ¿Qué puede esperar de un Fran Hernández que nunca te haya visto como tal? Pues puede esperar música que si no estás allí no la vas a escuchar hasta dentro de bastantes meses, porque casi todos son referencias que van a salir en Ciur. Voy con las pilas totalmente cargadas porque desde el Festival de Almería me ha dado tiempo para trabajar en la música y voy a llegar a tope. De hecho, tengo una horita y media de coche, o sea que voy a llegar a tope con ganas de pasármelo bien y muchas ganas de debutar en vuestras tierras, la verdad. O sea, voy con todo, realmente voy con todo. Va, pero buen recibimiento, seguro. Sí, yo creo que sí. Seguro, seguro. Pues, Fran, un placer. Igualmente, si quieres, tío. Despedimos encantado. A la gente y me ha gustado mucho la entrevista, muy completa. Me alegro muy muchísimo. Me ha gustado mucho. Gracias a ti. Gente... Gracias a ti por el detalle de haber pensado en mí y por hemos tardado unos días en poder hacerla por unas cosas y otras, pero al final hemos podido, parecía imposible, se resistía, pero hemos podido. Y nada, muchísimas gracias y por tu atención y por cómo has sido conmigo.
Pues vamos a despedir un poquito a la gente. Gente, nueva entrevista, Fran Hernández, día 20. No sé a qué hora, de momento no se sabe. Lo vamos a tener en la sala de Room, en una fiesta más. Esto es Showroom TV y, gente, un gusto y un besote. Bueno, si quieres, un abrazo a todos y... Sí, sí, claro. Un abrazo a todos y nos vemos el día 20 en The Room. Tengo muchísimas ganas, de verdad. Hasta la próxima. Adiós.